Hola, hay otro mulucánido muy bonito, el Dorcus paralelepípedus. Aquí se le conoce como ciervo volante menor. Es bastante común en casi toda Europa y el norte de África. No se suelen ver tantos como en las zonas costeras, pero podemos encontrarlo en montes, bosques, zonas rurales e incluso parques. Es activo anocheciendo y durante la noche, pero podemos verlo por el día perfectamente. Es negro y pequeñito, mide entre 2 o 3 centímetros, es muy chiquito. Y la forma más fácil de poder diferenciar el sexo de las hembras son las mandíbulas, ¿vale? Las hembras las tienen muchas manos desarrolladas. Ahora pondremos una fotito para que lo veáis bien. A veces podemos confundirlo con el barbarosa, pero este tiene pestañas más pronunciadas, que es algo más grande, y las mandíbulas son lisas y finas, ¿vale? Sin este cuernecito que tiene este por aquí. Y bueno, vamos a intentar clavarlo más cerquita para que lo veáis mucho mejor. Bueno, pues este escarabajo dura creo que ni un año en estado adulto, ¿vale? Además las larvas tardan hasta varios años en desarrollarse y se alimentan de madera viva o muerta. Sin embargo, los adultos apenas se alimentan, si eso de algunas heridas de árboles. De hecho, que suelen habitar en árboles vivos o muertos. Normalmente, cuando se suelen asustar estos bichitos, suelen encogerse y se quedan quietos. Pero en este caso, este ya está acostumbrado a nosotros y está muy tranquilo. Y bueno, vamos a dejarlo libre ya y nada, espero que os haya gustado y próximamente más. Adiós.